Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Rapture. Ahora dirígete al acceso de emergencia. El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Es un encanto. ¿Y muestra tanto interés por mi caso?
Ryan y Adam. Adam y Ryan. Todos esos años de estudio. ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí, podíamos eliminar un forúnculo por aquí, reducir una napia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. No me pierdas el respeto. ¡Huye! ¡Corte! Esto es lo único que sirve los de tu calaña, ¿no? ¡Corte! Thank you.
al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de Atlas están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Fort Broly y a Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. Una o dos verrugas, o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos. Recuerda, todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayo. La superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis, que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca vida.
¡Eres un inútil! De que algunos ciudadanos han descubierto modos de piratear las máquinas expendedoras. No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Rapture que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. ¿Dijiste que cuidarías de mí? ¿Estabas mintiendo? Sé que el pabellón médico es tu feudo, pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías se congelan, y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Rapture.
soy consciente de que eres un tío muy fijo y francamente por mí allá te putas. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. ¿Dijiste que cuidarías de mí? ¿Estabas mintiendo? ¡Mírate! ¡Los espera! ¡Disponga que se lleven a este alto! ¿Cómo voy a ayudarte si no te acercas a mí? Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. ¡El mundo lo calificó de genio! He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. La nariz respingona, el hoyuelo en la barbilla, los grandes pechos. ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? Cámaras de seguridad. Puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos de Ryan. Un parásito vaga por los pasillos. Reconstruimos nuestra ciudad y los escépticos envían un insecto a guardarnos la pierna. Mirad para el hombre o mujer que nos libre de aquí y ahora, parásito. ¡La
lugar es nuestro. ¡Nuestro! Todos los caminos de Rapture llevan a Raya. La seguridad, los splitters, los Big Daddy, las Little Sisters. Pompea algún tipo de fragancia química en el aire. La llaman feromona, que hace que todos bailen al son que él toque.
Ensayo clínico lote 44, doctor Suchon, cliente por Zane Futuristics. El sujeto es un varón blanco, un tal Roland Wallace. ¿Me oye, señor Wallace? Sí, señor. ¿Señor Suchon? ¿Señor? Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave Enfurecer. Por su tendencia... ¡Enfermera! ¡Sujétenlo! ¡Enfermera! ¡Enfermera! En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Wunderkind, la niña prodigio. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil. Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes... ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Thank you.
La belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? Vaya, vaya, vaya. Esto es bastante increíble. No estoy tan mal. ¡No lo estoy! Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía y el fin. ¡Anímate, hombre! El señor odia a los que se rinden. Splitter como si fueran las fallas. Aquí es difícil conseguir explosivos. Si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas. O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jim. Cada día me va quedando menos. Ya sabes que el problema no es tu pelo, sino tus genes. A mí no me va el rollo ese de la recombinación. Un amigo mío dice que no es seguro. Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo. Ven a Genetic Horizons y prueba cabellera nueva. Cabellera nueva no solo te proporciona una completa mata de pelo, sino que es seguro al 100%. ¿Una mata de pelo y seguro? ¡Sacia tus ansias en Circus of Valius! ¿100%? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva. El parásito tiene la vista puesta en Rapture.